Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, deseando que se encuentren todos muy bien. En esta oportunidad les presento una hermosa guarda o puntilla para colocarla donde ustedes prefieran o gusten. Aquí en la mesa no tengo mucho lugar, ya saben que es una mesa de costura y yo la implementé para tejidos también, ¿no? Pero no tengo mucho lugar para ofrecerles a la hora de mostrar bien los tejidos. Bueno, acá tejí doble la puntilla para que la vean bien. Miren qué cosa más bonita. Está tejida en hilo fino de algodón. Yo ahora con ustedes voy a tejer en hilo grueso para que se note bien la puntada, ¿sí? Por lo general yo con ustedes tejo con hilo grueso siempre. No tejo con hilo fino porque siempre hace esto, que se tuerce un poquito y no se nota la puntada. Es una guarda muy, pero muy bonita. El tejido primero se va a tejer toda esta columna. Yo con ustedes voy a tejer dos motivos, los cuales consta de 25 carreras. Ustedes, según la medida de lo que vayan a tejer para una guarda de mantel, de una colcha, de una cenefa de cortina, para un anaquel. Un anaquel sería, por ejemplo, una repisa, un mueble de cocina, un mueble para un comedor, por ejemplo. Van a tener que hacer la cuentita y calcular. Ya sabemos que para hacer dos motivos precisamos 25 vueltas, ¿sí? Bueno, y entonces van a tener que calcular según la medida en centímetros cuántos motivos les entran. Pero es bien, bien bonita. Y con esta misma soltura que tenemos acá, lo pueden enganchar. Yo, por ejemplo, lo voy a poner en una repisa, en el comedor también, y ya compré los ganchitos de bronce y los voy a enganchar ahí. De bronce porque no se oxidan, como yo vivo en la playa, aquí oxida todo, entonces lo engancho ahí mismo. Y si fuera, por ejemplo, una cortina, ya le hacen, por ejemplo, un pespunte aquí, o a mano o con la máquina de coser. Y ya lo colocan así, ¿sí? Y si no, le pasan un pasacinta y después lo sujetan con una puntadita, ya sea al mantel, a la sábana, a la colcha, a lo que ustedes quieran. Pero realmente es bien, bien bonita. Tiene un ancho que ya les digo, yo ahora no recuerdo bien, pero el ancho que tiene es de 11 centímetros. Realmente vale bien, bien la pena hacerla porque es una dulzura, realmente. Primero vamos a tejer en vertical y después vamos a tejer así. Realmente esa es una belleza. Yo mis primeros trabajos empecé por estas cosas porque a mí lo que me enamoraba del crochet, miren, para un puño, por ejemplo, para un puño de una blusa, de un suéter, algo que tengamos viejito en el closet, en el guardarropa, y lo querramos reactivar y quedaría bien bonito. Yo mis primeros trabajos empecé por una revista en portugués que me regaló una amiga y me dijo: Gabriela, ya que te gusta tanto, mira, la tengo en portugués. Yo sé que vos lo vas a descifrar, sos muy inteligente. Yo me rompí la cabeza para poder descifrar realmente, pero me gustó tanto que yo empecé con carpetitas y puntillas. Las primeras carpetitas me quedaron con unos volados que, si yo les cuento, eran cacerolas. Y así empecé. Mi primer carpeta me llevó 6 meses. Y yo ahora una carpeta las hago en un par de horas. Pero así fueron mis comienzos. Espero que les guste y ya vamos a comenzar a hacer esta paquetería porque realmente vale la pena. Bueno. Está hecho con hilo fino de algodón, pero yo con ustedes lo voy a hacer con hilo grueso. Pero háganlo con hilo fino que queda de paquete. Este es el hilo grueso, un color salmón. Y vamos a hacer así. Bueno, ya se me anudó. 18 puntos de cadena.
La primera cadena es de seguro para trabar bien el tejido. Y hacemos. Una. Vamos a tejer la floja, la primera, para saber bien dónde nos metemos. La primera siempre, la primera vuelta siempre flojita, porque si no, no entra bien la aguja. Floja. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. 15, 16, 17, 18 puntos de cadena. 3 cadenas para subir el primer punto alto. Y 2 cadenas para separar. Y contamos para atrás. Después de la segunda, las 2 cadenas de separar no las cuento. Entonces empiezo 1, 2, 3 y tengo que contar 2 despacio. 1, 2. Y ahí clavo el primer punto alto. Dejo 2 cadenas de espacio. Y 2 cadenas abajo de espacio y hago el segundo punto alto. Entonces tenemos 2 cuadraditos. Así. ¿Ven? Ahora hacemos 7 cadenas. 2, 3. 4, 5, 6 y 7 cadenas de separación. Y abajo hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el punto número 8, ahí, hacemos un punto alto. 2 cadenas de separación. Dejamos 2 cadenas libres abajo y en el tercer punto ahí, que es el último, hacemos un punto alto. Y nos queda así. Giramos. Levantamos 3 cadenas para el primer punto alto. 2 cadenas para separar. ¿Sí? Arriba del punto alto aquí. Un punto alto, esto se va a repetir vuelta tras vuelta, una vuelta sí, una vuelta no. Ahora se van a dar cuenta. Y por cada punto de cadena que tenemos aquí, vamos a hacer un punto alto. En total serían 7. 1, 2, 3. 4, 5, 6 y 7. Más el punto alto sobre el punto alto y el punto alto de aquí serían 9. ¿Sí? 2 cadenas y volvemos a clavar arriba del punto alto. 2 cadenas, saltamos 2 cadenas y en la tercer cadena ahí de inicio, ahí un punto alto. Y nos queda así. Damos la vuelta y repetimos la primera vuelta. Ya ahora nos guiamos mirando hacia abajo. 3 cadenas para el primer punto alto. 2 cadenas para separar. Encima del punto alto, un punto alto. 2 cadenas para separar. Aquí un punto alto. Miro aquí abajo, que es la vuelta que tengo que repetir, y son 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vengo aquí y hago el punto alto. 2 cadenas y
salto dos cadenas aquí y aquí, 1, 2 y aquí en la tercera cadena, que se esconde siempre, el punto alto. Giramos y repetimos la vuelta 2. 1, 2, 3 cadenas para el primer punto, 2 cadenas para separar, punto alto sobre el punto alto. Y ahora tenemos que rellenar las cadenas. Y entonces son 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Punto alto encima del punto alto. Dos cadenas. Punto alto. Dos cadenas. Saltamos dos cadenas y en la tercera cadena aquí, ahí, punto alto. Y así vamos a ir trabajando vuelta tras vuelta hasta tener las 25, que serían el total de los dos motivos que vamos a trabajar hoy para saber cómo se realizan, para que ustedes después hagan el cálculo en centímetros de lo que tendrían que trabajar en lo que ustedes, en definitiva, serían en donde ustedes lo van a ubicar, a la puntilla o a la guarda, en lo que ustedes decidan. Nosotros vamos a tejer dos motivos y ustedes van a hacer el cálculo en centímetros. Así que yo voy a tejer los 25, las 25 vueltas y regreso con ustedes para hacer bien la guarda. Primera etapa del motivo, ¿sí? Recordemos que vamos a tejer dos motivos. Hicimos la parte vertical y tenemos las 25 vueltas. Entonces se supone que nosotros tendríamos que seguir tejiendo así, en forma vertical, pero en realidad vamos a girar el tejido y vamos a tejer en forma horizontal, o sea, así. Entonces nos vamos a meter aquí, vamos a hacer un deslizado y aquí mismo un punto bajo. Hacemos 2, 3, 4 cadenas y aquí hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas, punto bajo. Lo vamos a hacer por 6 veces. 1, 2, 3, 4 cadenas, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas, punto bajo. Así que iríamos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 cadenas, punto bajo. Ahora hacemos 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas y saltamos dos lugares y aquí punto bajo. Y ahora empezamos nuevamente con 4 cadenas, 2, 3, 4 cadenas y en el espacio que sigue empezamos la secuencia de 6 espacios, 2, 3, 4 cadenas, o sea, con arcos de 4 cadenas por 6 veces. Tenemos los 6 arcos y ahora otra vez el motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas para el motivo grande. Saltamos 2 y lo clavamos con un punto bajo y repetimos los 6 arcos de 4 cadenas.
así hasta el final. Así. Bueno, aquí tenemos la primera parte de lo que va a empezar a hacer la guarda, lo que va a caer de la puntilla. Ahora vamos a comenzar una nueva vuelta. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos con punto deslizado hasta el centro de la cadena. Recuerden que estoy haciendo con hilo grueso solamente para que se note, pero ustedes háganlo con fino porque va a quedar sumamente delicada la prenda, muy delicada. Una vez que se posicionaron bien en el centro, hacen un punto bajo ahí y empiezan nuevamente. 1, 2, 3, 4 cadenas y clavan aquí con punto bajo nuevamente. 1, 2, 3, 4 cadenas y otra vez punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas y repiten. Uno, dos, tres, cuatro cadenas y repiten. Uno, dos, tres, cuatro cadenas y repiten. Cuando llegamos aquí al arco de cadenas, lo que hacemos es hacer 7 puntos altos. Uno, así, en el aire. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. 2 cadenas y repetimos nuevamente 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Clavamos aquí con punto bajo. Entonces nos queda así el inicio de la guarda, de esa parte tan característica y tan bonita. 1, 2, 3, 4 cadenas y continuamos con los arquitos. 4 cadenas y continuamos. 4 cadenas y continuamos hasta completar. Bueno, así nos queda y ahora falta hacer el motivo grande. Entonces, directamente, una vez que terminamos los arcos, sin cadenas ni nada, hacemos los 7 puntos altos. ¿Por qué sin cadenas? ¿Se acuerdan que aquí fuimos directo e hicimos punto bajo? Al hacer sin cadena, es como si estuviéramos haciendo punto bajo, ya se acuesta. Entonces, sin cadena ni nada, hacemos los 7 puntos altos. ¿Ven que queda como acostadito? 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. 2 cadenas y repetimos el motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Clavamos inmediatamente en el arco que sigue con punto bajo. Y ya nos quedan los dos motivos hechos. Y ahora hacemos los arquitos de cadena que son con 4 cadenitas. Así hasta el final.
Bueno, ya hicimos dos vueltas, ahora vamos a hacer la tercera vuelta. La primera vuelta teníamos 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcos de cadena. Y ahora teníamos 1, 2, 3, 4, 5 arcos. Los arcos van disminuyendo. Entonces, damos vuelta al tejido y otra vez nos vamos con punto deslizado hasta el centro de la cadena. Para empezar a trabajar ahí. Ahí. Aquí hacemos un punto bajo y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas y clavamos aquí en el aire, en el centro. 1, 2, 3, 4 cadenas y clavamos aquí. 1, 2, 3, 4 cadenas y nuevamente. 1, 2, 3, 4 cadenas y clavamos aquí. Así. Entonces ahora tenemos 1, 2, 3, 4 arquitos de cadena. Ahora aquí hacemos 7 cadenas en el aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas en el aire. Aquí donde tenemos las dos cadenas, acá, vamos a hacer dos puntos altos. 1 y 2, ¿sí? Dos cadenas y repetimos los dos puntos altos. Así. 7 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y clavamos aquí en el arco correspondiente inmediatamente con punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas y continuamos llenando los espacios. Así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí los hicimos a los 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para el arco mayor. Y se me anudó. Bueno. Ahora sí. Siete. Y hacemos los dos puntos altos aquí en la cadena. Dos cadenas de separación y los dos puntos que faltan. Siete cadenas. 3, 4, 5, 6 y 7. Y seguimos con los arquitos hasta finalizar. Miren qué bonito que va quedando. Iniciamos la vuelta 4. Nuevamente deslizándonos. Y ahora son 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5 y también va punto bajo, son arquitos 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, clavamos aquí y ahora aquí van 8 puntos altos en el aire nomás. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos, ¿sí? Dos cadenas para separar y aquí adentro de las cadenitas, dos puntos altos, así, dos cadenas y dos puntos altos en el mismo lugar. Dos cadenas y repetimos este costado. Ocho puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Punto bajo aquí en el arco, como tenemos acá, miren qué bonito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, los arquitos de cadena. Dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y aquí repetimos lo que tenemos acá. Ocho puntos altos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho puntos. Dos cadenas y vamos a trabajar aquí en el centro. Dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos en el mismo lugar. Dos cadenas para separar y vamos a repetir esto. Ocho puntos seguidos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Que clavamos con un punto bajo en el arquito. Y seguimos con los arcos de cadena de 5 puntos de cadena clavándolo con punto bajo. Para iniciar nos corremos como siempre con punto deslizado hasta el centro de la cadena, punto bajo, 5 cadenas. Hacemos los arquitos. Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas al aire y vamos a trabajar aquí en la cadena 2 puntos altos. 1 y 2. 2 cadenas y aquí en la cadenita, aquí en estas dos, vamos a trabajar 2 puntos altos, 2. Dos cadenas y dos puntos altos en el mismo lugar, ¿sí? Dos cadenas y lo que hicimos de este lado lo vamos a hacer aquí. Dos puntos altos seguidos. Lo que hicimos aquí lo vamos a hacer aquí. Siete cadenas. Dos, tres, cuatro, 5, 6 y 7, que los vamos a clavar con un punto bajo. Y lo que tenemos acá al inicio lo vamos a repetir. 2, 3, 4, 5 cadenas clavados con un punto bajo. 3, 4, 5, punto bajo. Y ahora resta repetir
el diseño que tenemos de este lado de este otro, porque la misma cara que tenemos acá lo tenemos de este otro lado. Acá, en vez de irnos con punto deslizado, hacemos lo siguiente: levantamos directamente desde donde nos quedamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos aquí al centro, a la unión, y ahí mismo hacemos el punto bajo y nos queda así, porque en esta vuelta tenemos que tener dos arcos iguales, porque así lo dice. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en el mismo arco aquí hacemos el punto bajo y así nos tiene que quedar en esta vuelta, que es la vuelta 1, 2, 3, 4, a ver si estoy bien, 1, 2, 3, en la 4, en la quinta vuelta nos tiene que quedar igual que la cuarta, así, solo que va prendido adentro del punto bajo, así. Bueno, adentro del arco aquí, de los 7 puntos de cadena, van 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos. ¿Sí? Dos cadenas y hacemos aquí en el huequito dos puntos altos, dos cadenas, y aquí en las dos cadenas hacemos dos puntos altos, ay, lo hice sin lazada, dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos, dos cadenas y repetimos. Repetimos lo que tenemos acá. Dos puntos altos, dos cadenas y repetimos lo que tenemos acá, que son los 9 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Aquí, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5. Y hacemos el punto bajo aquí. A ver. El punto bajo en el punto bajo aquí, porque nos tienen que quedar dos arquitos como acá al comienzo. Acá tenemos el primero, 1, 2, 3, 4, 5 y el otro arquito aquí, como en el comienzo que tenemos los dos arquitos, y aquí, acá se ve mejor porque está más amplio, el primero va adentro del punto bajo y el segundo ahí. Ahora resta repetir el motivo que tenemos acá, los 9 puntos altos, las dos cadenas, los dos puntos altos aquí, dos cadenas, dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, dos cadenas y repetir. Nos corremos con punto deslizado hasta el centro, punto bajo, 5 cadenas. 2, 3, 4, 5, clavamos con punto bajo en el centro ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas al aire. Hacemos 2 puntos altos aquí, dos cadenas, dos puntos altos,
dos cadenas aquí, donde tenemos los dos puntos altos con dos cadenas, repetimos, dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Dos cadenas, repetimos. Dos cadenas y repetimos. Bueno. Ahora toca siete cadenas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cadenas. Y clavamos aquí con un punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, perdón, sí, 5 y punto bajo. Ahora tenemos un arquito solo, ¿sí? Y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y hacemos los dos puntos bajos, los dos puntos altos, perdón, separados por dos cadenas y empezamos a repetir los motivos que tenemos del otro lado. Nos corrimos con punto deslizado hasta el centro, punto bajo. Aquí en las 7 cadenas, 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos altos. 10. Dos cadenas y en los huequitos empezamos a hacer dos puntos altos separados por dos cadenas. ¿Sí? En el centro van dos puntos altos separados por dos cadenas. Así. Dos cadenas y repetimos. Dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Dos cadenas. Y repetimos los 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos altos. ¿Sí? Clavamos aquí en la cadena con un punto bajo y pasamos aquí al otro arco y repetimos los motivos que son 10 puntos altos. ¿Ven? Y así se va conformando nuestra puntilla. Lo que tenemos en el lado A lo hacemos en el lado B. Bueno, desde aquí lo que hacemos es meternos hacia adentro un poquito, ahí. Y hacemos una cadena de subida ahí. Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y aquí en la cadenita aquí hacemos dos puntos altos. 1 y 2. Dos cadenas, dos puntos altos. Dos cadenas, dos puntos altos. Dos cadenas, repetimos el centro. Dos cadenas y dos puntos altos en el mismo lugar.
1, 2 de separación y repetimos los dos puntos altos que van, dos cadenas y continuamos. Así. Es bien fácil, amigas, amigos. Así. Ahora van 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y clavamos aquí con un punto bajo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. ¿Sí? Y repetimos los motivos que van aquí. Dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, dos cadenas. Todo lo que tenemos en el otro costado. Así. Todo lo que tenemos de este lado va de este. Bueno. Ahora vamos a ir corriéndonos así. 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Y acá hacemos 1, 2, 3 cadenas para el primer punto. Y acá hacemos así. Apretamos aquí con la uña y hacemos así. 2, 3 cadenas y nos regresamos desde la primera. Apretamos con la uña y lo pasamos. Y un picocito, así. Y aquí en el primer punto, ahí, hacemos otro punto alto. Y queda con ese adorno, así. ¿Ven? Con este adorno. Ahora hacemos una, dos cadenas de separación y vamos a trabajar aquí el mismo punto. Un punto alto, tres cadenas. Y nos regresamos desde la primera, así. Y en el mismo lugar, un punto alto. Dos cadenas, ¿sí? Y en el otro huequito repetimos. Un punto alto, 1, 2, 3. Y desde el primero, así, con nuestro dedo o yema o uña, apretamos y lo pasamos. Y realizamos nuevamente un punto alto. Dos cadenas y repetimos. Un punto alto, 1, 2, 3. 3, clavamos la aguja, sujetamos y pasamos. Y nuevamente un punto alto. 1, 2 y aquí adentro repetimos. Queda bien bonito. Así. Dos cadenas y continuamos. Ya les muestro cómo queda en el centro. Y en el centro es así. Hacemos aquí, en el aire, un punto alto, las tres cadenitas, clavamos desde la primera, un punto alto y sin cadena ni nada de separación nos vamos directamente al otro arco y repetimos tres cadenas, nos regresamos y hacemos el punto alto,
nuevamente dos cadenas y repetimos el motivo. Y así iremos repitiendo hasta llegar al final. Esta es la unión. Miren qué bonito que queda nuestra puntilla o galón. Bueno, amigas, amigos, espero que les haya gustado tanto como a mí. Realmente vale la pena. Es realmente bien bello. Recuerden hacerlo un hilo fino, porque miren qué bonito que queda y qué delicado que es realmente. Lo muestro aquí en blanco para que se vea bien. Miren qué delicado y qué diferente en hilo grueso. ¿Sí? Este no está planchado, pero miren qué delicadito. Realmente vale la pena, queda muy muy bonito y se destaca muy muy bien. Siempre recomiendo cualquier marca hilo de algodón, porque con el paso del tiempo, el uso, los lavados, el roce, no se desgasta, no se decolora, y por más que lo laven a mano o en lavadora, no se deteriora, y el hilo de algodón es muy fuerte y muy resistente. Por eso hilo de algodón es lo mejor. No importa la marca. Algodón es lo mejor que hay. ¿Sí? Espero que lo hagan. Y bueno, y me digan en qué lo van a usar. Espero los comentarios ansiosamente a ver en qué lo van a usar. Esta parte de aquí le pueden poner ese famoso pasacinta que yo les dije. Le pasan el pasacinta y lo pueden coser. Inclusive lo pueden doblar así como estoy haciendo yo y lo pueden reforzar para pasar la cinta y hacerle el pespunte a máquina o a mano, y lo pueden colgar así, ya sea para cortina, para mantelería o para lo que ustedes gusten. Y así en hilo fino, miren qué contraste, qué cosa más hermosa. Ustedes verán. Inclusive esta parte, si lo van a coser, lo hacen así. Así, un poquito hacia adentro. Y ya quedaría, pero preciosísimo. Preciosísimo. ¿Sí? No se olviden de suscribirse para recibir cada semana nuevas propuestas, nuevos videos. Ya pronto estaré mostrando un chaleco para varón, muy lindo, pero el punto es tan bonito y tan fácil que lo van a hacer para nena también. Pero me han pedido para varón un punto sobrio, un punto que sea llevadero para varoncito, pero también va a ser válido para niñas. Así que en poquísimos días estaré mostrando ese video. Donde sea que se encuentran, no importa en qué lugar recóndito de este planeta tan complejo y tan dispar, les bendigo con paz y bien, y que todo les ronde muy bien. Hasta pronto, amigas, amigos.